Ya cualquiera puede cumplir sus sueños. Hasta los actores que antes veíamos haciendo programas todos feos, asquerosos, tipo Sabadazo, resulta que ahora vienen a Hollywood a triunfar. Resulta... Gracias, gracias, gracias. Resulta que ya no les alcanzó la... Es que me están maquillando. Ajá. Y estoy viendo que, o sea, muy tu invitado, pero me estás tirando. Me estás haciendo burling. No te estoy haciendo burling, porque no importa el tamaño de estrella que seas, puedes triunfar aquí en California. Estás haciendo burling otra vez. No. Todos los latinos estamos muy orgullosos de Omar Chaparro, lo que está haciendo, ¿sí? Bienvenido. Por favor, terminen de maquillarlo. Omar Chaparro. No solamente los actores están incursionando en cosas nuevas, también los llamados influencers. Los youtubers. Yo no sé a los cuántos followers los influencers se vuelven guapos. Después, a una cierta medida también, ya que la pasan, se vuelven hasta talentosos y hasta reggaetoneros. Hágame el favor. ¿Qué quieres? No, yo no quiero ser cantante. ¡Whatever tomorrow! Hermano. Hermanito hermoso, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que viniste. Estamos hablando bien de ti. Oye, pero estabas diciendo como que ahora con los seguidores ya soy guapo. Mira, vino mi mamá también. Gracias por venir. Estamos de acuerdo que, o sea, nunca tuviste tanto pegue hasta que fuiste famoso. Y después ahora resulta que quieres hacer reggaetón. No. A ver, no que quiero hacer, sino que lo hago. Mira. Neta, ustedes aplaudirían y se quedarían ahí para escuchar cantar a Wherever Tomorrow. ¡Sí! Corran la música, Wherever Tomorrow por primera vez cantando reggaetón en televisión de los Estados Unidos. Hablando de sueños, ¿qué te parece si vamos con el Escorpión Dorado, que fue con la gente de Hollywood Boulevard a preguntarles cuáles son los sueños de los latinos? ¿Quieres ver? Por favor. Adelante, Escorpión Dorado, allá en Hollywood. ¿Qué tranza, Sonito? Saludos, Sonito, el Escorpión Dorado. Me encuentro en una de las zonas más concurridas de todo California, Hollywood Boulevard. ¿Tú de dónde eres? ¿De la CIA? De la agencia, sí, de inteligencia secreta aquí de Hollywood. ¡Órale! Estamos tratando de limpiar esta avenida de todos los malvivientes y pecadores. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Están turisteando o están estudiando o vinieron de mojadas? Estudiando, yo estoy estudiando. Me too. Así, ¿qué estudian? ¿Qué estudian? ¿Macramé? ¿Cuál es el sueño americano para ti? The American dream is, you know. Oh, of course. Well, it's one for the money, two for the soul. For a year and a week, let's go. And also, except for my blue sweatshirt. You look like an angel. Talk like an angel. Talk like an angel. Walk like an angel. You're reading it. You're the devil in disguise. ¿Cómo estás, mamacita? Bien, ¿y tú? También bien. ¿Vienes a tomarte una foto con el dios del internet? Hasta acá te vine a buscar. ¿De dónde eres? De Toluca. ¿De Toluca? ¿Y qué estás haciendo? Pues te vine a buscar. O sea, tu concepto de sueño americano es buscar al Escorpión Dorado. Escorpión Dorado, como siempre te sigo. Es cierto que te frotas en las noches viéndome. ¿Tú haces eso?
Sí, sí, es mi trabajo. Ya te reconocí, tú salías en Coyoacán, ahí empezaste. Ahí empecé. Ahí vendías inciensos y mota. Ya sabes. Y ahora, ¿qué? Lo de la mota es entre nos, ya sabes. Pero aquí es legal, no hay problema. No hay pedo, sí. Allá te buscaba la justicia, aquí no. Es todo, ya digo, canijo. ¿De dónde eres? Del DF. Oye, ¿cuál es tu sueño americano? No, pues regresarme a México. Ese es tu sueño americano. Tu sueño americano es regresar a tu patria. Hacer dólares aquí y después ya regresarte. Así es, papá. Eso, carnal. Pues mucha suerte. ¿Cuándo empezaron a vivir aquí o qué? Hace 3 años. ¿Y cuál es su concepto del sueño americano? El mío es poder cumplir mis sueños y además poder darle una mejor vida a mi mamá, que es lo que siempre me ha gustado. Oye, ¿cuál es tu concepto de sueño americano? ¿Mejor vida que tal vez México? Tal vez. Sí. Bueno, vivo en Brownsville, Texas, pero... soy mexicano. Ah, órale. Repatriado. Sí, soy repatriado. ¿Cómo se llama tu nombre? Astrid, cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Cumplo 29 años. Tu concepto de sueño americano te lo voy a cumplir hoy. Ah, ok. Ponme la música.